La operación bikini ya ha comenzado, el verano está a la vuelta de la esquina y muchas personas ya han probado todo tipo de métodos. Una nueva dieta está arrasando, se trata de adelgazar entre 4 y 6 kilos en solo un mes, sin pasar hambre y comiendo de todo, incluso vino y jamón ibérico. El vino tiene sobre todo antioxidantes, polifenoles, que son unas sustancias que ayudan mucho a evitar la, el envejecimiento prematuro de la célula, por tanto el aporte de vino tinto en la dieta puede, puede tener muy, muy, muy buenos beneficios para la salud. El jamón ibérico, a diferencia de las carnes que se venden a, hoy en día, no está tan tratado y por tanto tiene una proporción de ácidos grasos monoinsaturados muy buena y puede ser muy recomendado si se sabe utilizar de forma prudente, tomarlo de manera puntual en la dieta y siempre con una buena verdura en, o ensalada equilibrada, puede ser una muy buena opción para, para la dieta. Además, nada está prohibido y se deben incluir todos los alimentos principales para que no exista el efecto rebote. El efecto rebote suele, suele ser un efecto que se produce en las dietas milagro, ¿no? las dietas rápidas. La dieta mediterránea no es una dieta rápida, es un estilo de vida, es una forma de comer que no se tiene que acabar. Yo tengo que comer bien, hacer ejercicio y hacer una alimentación equilibrada. Si yo, no, si yo mantengo ese, esa forma de, de vida, no voy a tener ningún efecto rebote. Por lo tanto, se podría decir que es la nueva forma de hacer la dieta mediterránea, pero sin privarse de tomar una copa de vino tinto o un poco de jamón ibérico.